vamos a empezar con el pinyin, ¿sí? Y lo que tenéis que hacer es repetir después de que yo pronunciarlo. Antes de empezar, yo quiero dar una recomendación a vosotros, porque consonantes y finales hay muchos. Entonces, yo creo que es mejor cada día practica 5 a 10, depende de cada persona. Vamos como paso a paso, poco a poco. Y lo que tenéis que hacer es repetir después de que yo pronunciarlo. Sí, vamos a empezar primero. Pa, pa. Muy bien, entonces este pa vamos a enfocar en los labios, mira. Pa, pa, ¿sí? Y luego vamos a, este es el consonante y voy a ponerlo en, con otros finales y también tonos, pero no te preocupes, aunque no hemos aprendido ninguno de ellos, pero lo que tienes que hacer es intentar copiar cómo yo pronunciado, ¿vale? Sí. Pa, pa. Pa, pa. Muy bien, es papá. Pau, pau. Pau, pau. Muy bien. El siguiente. Pa, pa. Mira, también enfocamos en los labios. Pero hay una diferencia que primero, que es cuando pronunciamos el p, hay aire sale desde tu boca. Por ejemplo, si coges un papelito, pones enfrente en tu boca y pronuncialo. P, p, el papelito debe moverse, ¿sí? P. Muy bien, y ahora vamos a practicar. Piao. Piao. Muy bien. Piao liang. Piao liang. Muy bien. Siguiente. Ma. Ma. Mira, también vamos a enfocar en los labios. Ma, pero se escucha como sonido desde tu nariz, ¿no? Mira, si pon, pon tu mano encima de tu nariz y luego pronuncialo. Ma, ma. Debe sentirse que tu nariz está vibrando, ¿sí? Ma. Muy bien. Vamos a practicar. Mama. Mama. Bien. Mamá. Mao. Mao. Muy bien, gato. Siguiente. Fa. Fa. Mira, el primer puede escuchar un poco como, como F. Fa. Fa. ¿Sí? Muy bien. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you?